Palacio de Nariño, un presidente más se dispone a dar cumplimiento a los últimos actos de su gobierno. Aquí vemos al excelentísimo señor Lleras Camargo, rodeado de los ministros de su gabinete y altos oficiales de la Casa Militar de Palacio, en espera de las embajadas acreditadas para la transmisión del mando. El canciller de Colombia, doctor Londoño y Londoño, su secretario, el doctor Carlos Holguín, y jefes del protocolo. El primero en presentar sus cartas credenciales es el decano del cuerpo diplomático, excelentísimo señor nuncio apostólico José Beltrami, como delegado especial de la Santa Sede. Le sigue el embajador de Venezuela, excelentísimo señor Carlos Morales, ministro de Relaciones Exteriores, y Gonzalo Carnevali, embajador extraordinario en misión especial. Su excelencia, el señor Enrique García Sayán, embajador especial del Perú, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y su excelencia Gonzalo R. Aramburu, embajador extraordinario. Su excelencia Eduardo Marquín, embajador extraordinario de España. El embajador especial del Paraguay, su excelencia el doctor Celso R. Velázquez y teniente coronel Raúl Fernández de Cameli. Excelentísimo señor Héctor Peix Reyes, embajador extraordinario y plenipotenciario del Uruguay en misión especial. Embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial de la República de Chile, excelentísimo señor Julio Barrenechea y su excelencia el señor Héctor Mujica. Su excelencia Philip Mainwaring Broadmeath, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Gran Bretaña. Embajador extraordinario y plenipotenciario, excelentísimo señor Jean Lescuyer de Francia. Los Estados Unidos, representados por su excelencia John Willie, embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial. Teniente general Willis, Krittenberger, contraalmirante John Franklin y demás miembros de la embajada. Su excelencia el señor José Vasconcelos, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de México en misión especial, y su excelencia José Muñoz Cota. Excelentísimo señor Horacio Alfaro, embajador extraordinario y plenipotenciario de Panamá. Su excelencia Tiburcio García de Honduras. En la escuela militar, el señor ministro de Guerra de Colombia ofrece un almuerzo en honor de los agregados militares, navales y de aeronáutica de las misiones especiales que vinieron al país con motivo de la transmisión del mando. Un espíritu de amplia y fraternal camaradería reina entre los asistentes. El señor ministro de la Guerra, don Luis Tamayo, rodeado de los agregados militares de las repúblicas de los Estados Unidos, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile y Brasil. General Krittenberger y el coronel Sánchez de Colombia. Coronel Hoyos, director de la Escuela Militar. El mayor Rafael Valdés departe cordialmente con la señora Velázquez de Sánchez, el general Reboredo Iglesias y su señora esposa. Capitán Castro, director general de Marina. Coronel Birchetti, señora de San Juan. En el comedor presiden la mesa el señor ministro de la Guerra, el general Krittenberger y distinguidas damas.
alcalde mayor de Bogotá, don Ramón Muñoz Toledo, ofrece un garden party en el Country Club en honor de las misiones especiales y del honorable cuerpo diplomático. El delegado pontificio, Monseñor José Beltrami. El señor alcalde de Bogotá y distinguidas damas. El general Ocampo y el coronel Mutis. Excelentísimo señor Mariano Ospina Pérez. El embajador del Paraguay, excelentísimo señor Celso R. Velázquez, Carlos Puyo Delgado y Alberto Nariño Chain. La señora Berta Hernández de Ospina Pérez realza con su presencia la animada fiesta. Doctor Alfonso Araújo y don Francisco Umaña Bernal. Señor Hernando Manrique y señora Ortiz de Lozano y Lozano. En estos momentos comienza la gran ceremonia de la transmisión del mando. Las misiones diplomáticas principian a llegar al Capitolio Nacional. La Embajada de los Estados Unidos es la primera en llegar, presidida por Su Excelencia el señor John Willey, el Teniente General Christian Berger, el Contralmirante John Franklin. La sigue el excelentísimo señor embajador de Suecia, Carl Bendel. Invitados especiales acompañados de bellas y distinguidas damas, suben las gradas del Capitolio. Excelentísimos señores embajadores de Polonia y Dinamarca. Al compás de su banda de guerra, entra a la Plaza de Bolívar la Escuela Militar de Venezuela, compuesta por gallardos jóvenes del país hermano y que forma parte de la embajada venezolana a la transmisión del mando. La sigue la Escuela Militar de Colombia en imponente desfile. Excelentísimo señor Ernest Schaletter, embajador de Suiza. Las embajadas de la Argentina y del Perú, esta última, presidida por Su Excelencia el señor Enrique García Zayán, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y por los excelentísimos señores Gonzalo L. Aramburu, Luis Alberto Sánchez, y el general de aviación Armando Reboredo Iglesias, suben las gradas del Capitolio. Excelentísimo señor arzobispo primado de Colombia, Monseñor Perdomo, el señor obispo de Brigar Ortiz y Monseñor Bermúdez. La Embajada de la República Dominicana, presidida por Su Excelencia el señor Rafael Paino Pichardo y Su Excelencia el señor Joaquín Balaguer. La Embajada de Rusia, presidida por Su Excelencia el señor Gregory Rezanov. La Embajada del Uruguay, presidida por Su Excelencia el señor Héctor Peito Reyes. La Embajada de Francia, presidida por Su Excelencia el señor Jean Lescuyer, Su Excelencia Jacques Lecombe Boinet y Contralmirante Naval Gairal. La Embajada de Su Santidad Pío XII, Su Excelencia el señor José Beltrami y Monseñor Bruno Vittori.
Coronel Sánchez y señora. La embajada del Brasil presidida por su excelencia el señor Ernesto de Sousa Campos, su excelencia el señor Jorge Maciel Costa Ley, acompañados de sus esposas e hijas. Doctores Carlos Lozano y Lozano y Carlos Holguín Holguín. Embajada de Guatemala presidida por su excelencia Ernesto Viteri y el señor Carlos Amoyoa Chinchilla. Embajada del Paraguay presidida por su excelencia el señor Celso R. Velázquez, el teniente coronel Raúl Hernández de Cameli. La Embajada de Cuba. La Embajada de Honduras presidida por su excelencia el señor Tiburcio Carías. La Embajada de Chile presidida por su excelencia el señor Julio Barrenechea, su excelencia Héctor Mujica, el general de división Froilán Arriágada. La Embajada del Ecuador presidida por su excelencia el señor José Vicente Trujillo, su excelencia el señor Enrique Arizaga Toral, su excelencia el señor Modesto Larrea Gijón. La Embajada de la Gran Bretaña presidida por su excelencia el señor Philip Mainwaring Romney, capitán Héctor Boyce. La Embajada de México presidida por su excelencia el señor José Vasconcelos, su excelencia José Muñoz Cota, su excelencia Alfonso Francisco Ramírez. La Embajada de Panamá presidida por su excelencia el señor Horacio Alfaro, su excelencia el señor Damaso A. Cervera, su excelencia el señor Manuel J. Méndez. La Embajada de España presidida por su excelencia el señor Eduardo Marquina, su excelencia Gonzalo de Ojeda. La Embajada de Venezuela presidida por su excelencia el señor Carlos Morales, su excelencia Gonzalo Carnevali, su excelencia Alberto López Gallego, mayor Luis F. Llovera Páez. La comisión del Congreso se dirige a la residencia del excelentísimo señor Mariano Ospina Pérez para acompañarlo al Capitolio Nacional. La comisión del Congreso espera su llegada. A los acordes del himno nacional, cruza la Plaza de Bolívar el excelentísimo señor Ospina Pérez, acompañado de su señora doña Berta Hernández de Ospina Pérez, de la Comisión del Congreso y de otras altas personalidades. En el patio del Capitolio, la multitud emocionada se aglomera por llegar cerca del futuro mandatario. Al entrar al salón elíptico es recibido con una prolongada ovación que le tributa la selecta concurrencia que lo colma. La primera dama de Colombia, doña Berta de Ospina Pérez, y uno de sus hijos. El presidente del Senado, doctor José Jaramillo Giraldo, después de tomar el juramento constitucional al excelentísimo señor doctor Mariano Ospina Pérez, pronuncia un extenso discurso en el que exalta la obra del gobierno liberal en los 16 años de su administración y hace el elogio del nuevo mandatario. El señor presidente de Colombia en su discurso programa dice: el proceso de nuestra democracia ha llegado a tal grado de su desarrollo que podemos exhibir con orgullo nuestras virtudes cívicas y asistir a estos cambios periódicos en la dirección del Estado sin que la nacionalidad, cimentada, como querían los héroes que la fundaron, en el respeto al orden jurídico, sienta alterar uno solo de los rasgos esenciales que le han marcado una fisonomía inconfundible. A las 7:30 de la noche, en medio de una inmensa multitud que entona el himno nacional, llega el nuevo mandatario al Palacio de la Carrera.
Humberto Lleras saluda al doctor Ospina Pérez con palabras que producen emoción patriótica en todos los presentes. El expresidente doctor Alberto Lleras, en medio de numerosos amigos, abandona el Palacio de la Carrera. Distinguida muchedumbre venida de todos los rincones del país, invade los salones del palacio, anhelante de demostrarle su simpatía al primer mandatario. Así es saludado por altas personalidades de la política, la banca, la industria y el comercio. El señor presidente, acompañado de su distinguida esposa, recibe en el Salón Amarillo a los embajadores especiales que han sido invitados al banquete que en su honor se sirve antes del baile de gala. Preside en la mesa el excelentísimo señor presidente, la primera dama de Colombia y el delegado pontificio. Ofrece la entrada a los salones de palacio de bellas y elegantes damas. La señora Tobar de Vargas y Noguera de Blanco Solís. El doctor Laureano Gómez y sus hijos. Después del banquete se dirige el nuevo mandatario, acompañado de su esposa, la primera dama de Colombia, al Salón Amarillo a dar la bienvenida a sus invitados. A los acordes de un vals, el doctor Ospina Pérez y su señora inician el baile. En medio de bellas damas, eminentes diplomáticos y gallardos oficiales,
se da fin a los actos motivados por la transmisión del mando presidencial en el año de 1946.